Cuando una cae, cuando uno cae, 10 se levantarán. El 1 de agosto encontraron muerto el cuerpo físico de Fausto Jones Walla en Bariloche. No me gusta escribir los nombres mapuches castellanizados, por lo cual para mí inició su cabalgata final Fausto Walla Yem hace 2 o 3 días. Nunca hablé con él, compartí un machilugún en el 2018 y lo vi montar un kawelyu, un caballo. Me llamó la atención su modo de montar, porque daba cuenta que no era un paisa de los que aprenden a gatear y a montar un caballo sincrónicamente. Fausto estaba tratando de entenderse con el kawelyu. Me atreví a mirarme en el espejo en el cual nadie quiere verse. 2 veces tiró el espíritu del kawelyu a Fausto. De algún modo, quienes hemos sido despojados del territorio, en el proceso de recuperación y de regreso de la ciudad al campo, quiere hacer todo a lo mapuche. Sin embargo, no tenemos la destreza ni el músculo entrenado para sostenernos horas arriba de un kawelyu en una ceremonia, como tampoco los pulmones para subir un cerro a 1.200 metros de altura en 20 minutos, si hemos nacido en la pampa húmeda como es mi caso. Pero lo intentamos. Tozudamente lo sigo intentando. Fausto empecinadamente intentó recuperar territorio con las herramientas que tenía. La vida mapuche lo colocó en el momento del asesinato de Rafita Nahuel a su lado. Nadie queda sin trauma ante el asesinato de un lamián, ante el asesinato de un compañero o compañera de lucha. Podrá disimular un tiempo, pero no siempre. He transitado despedidas tortuosas y nadie sale inmune. Cada uno siente los desgarros de manera particular, pero asumir un trauma de pueblo es hacerse cargo de la historia que nos parió y empezar a sanar lo que no pudo ser sepultado. Nadie elige suicidarse. No me creo en absoluto esa narrativa. Tengo solo mi intuición para afirmarlo. Nadie que ha montado un caballo cabalga hacia el suicidio como una decisión personal, ajena a un colectivo, porque el caballo que montó Fausto es de un pueblo todo. Estamos haciendo grandes aprendizajes porque nos duele tanto la partida de los nuestros jóvenes que por eso haremos una gran reflexión sobre el tiempo por venir en el Puel Mapu. El pueblo mapuche no se suicida, porque sabemos que cuando uno cae, 10 se levantarán. Mari Chihuehu. Vero Aspiros Clenian, Comunidad Mapuche Pulafken, Los Toldos, Guariamau.